A continuación vamos a escuchar al maestro en ciencias Rafael Flores Peredo. Él es egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, posgraduado en Ganadería en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Estudió la maestría en Ecología Forestal en el Instituto de Genética Forestal de la Universidad Veracruzana y actualmente es estudiante del doctorado en Neurotología del Instituto de Neurotología. Y nos va a presentar la plática que se titula Diversidad de roedores en tres comunidades vegetales de bosque templado, su efecto sobre la remoción de semillas y establecimiento de plántulas de pino. Gracias. Buenos días. Yo les voy a presentar en esta pequeña plática, espero me dé tiempo, los resultados globales preliminares de mi investigación doctoral, que para efectos de este seminario científico lo he titulado Diversidad de roedores en tres comunidades vegetales de bosque templado, su efecto sobre la remoción de semillas y el establecimiento de plántulas de pino, la que sigue. En muchas ocasiones cuando hemos estado presentes en algún tipo de vegetación, nos podemos preguntar diferentes cuestionamientos. Al ver la vegetación, uno de estos puede ser el por qué hay más árboles de estos y no de aquellos, quién o qué provocará esto, en qué se basa un animal para seleccionar el sitio donde vivir, en qué me beneficia que lo conozca, para qué sirven los árboles y donde hay árboles hay más animales y N preguntas más, la que sigue. Y nos damos cuenta que los ecosistemas son es un complejo, un elemento totalmente dinámico que está lleno de interacciones ecológicas. Para efecto de esta plática yo me voy a enfocar sobre la remoción de semillas de pinos por roedores y el efecto de esto sobre la regeneración natural de pinos en bosques templados. La que sigue. Para empezar, ¿por qué roedores? ¿Por qué estudiar roedores? Bueno, los roedores han sido mencionados como los mamíferos más abundantes en bosques neotropicales y templados. Juegan un papel importante, un rol ecológico, al ser depredadores de frutos, al formar parte de como presa de algunas serpientes, aves rapaces y mamíferos, al ser depredadores o removedores de semillas y al ser también depredadores de algunos invertebrados. Se ha reportado en bosques templados que su distribución y abundancia está relacionada con la presencia de depredadores, con la competencia ya sea inter o intraespecífica entre organismos, con la disponibilidad de agua y alimento y generalmente con la estructura vegetal que presenta un sitio. La que sigue, por favor. ¿Por qué bosques templados? Los bosques templados en México, de ellos se extrae el 80% de productos forestales, además un reservorio importante de diversidad biológica en asociación con zacatonales y litales, cubren el 34% de la superficie arbolada del país, no obstante es un ecosistema altamente impactado en Veracruz. La vegetación, como ustedes pueden ver en bosques templados, puede proveer recursos alimenticios a diferente número de animales, lo cual nos relaciona con un término que se llama densodependencia. La densodependencia no es más que va a haber mayor número de consumidores donde va a haber mayor alimento. En este caso, las semillas forman un papel importante como recurso alimenticio en la dieta de diferentes organismos, como aves, algunos escarabajos, hormigas y roedores, los cuales son considerados granívoros. Pero ¿qué pasa cuando existen granívoros en un ecosistema templado? Los granívoros pueden verse relacionados con procesos de regeneración natural, pueden producir cambios en la composición de plántulas, pueden favorecer la dominancia de ciertas especies vegetales con respecto a otras y pueden también manejar cierta preferencia alimenticia en el consumo de cierto tipo de semillas. Las semillas son un componente importante o un medio de regeneración de comunidades vegetales, la que sigue. Por consiguiente, los roedores son los principales cosechadores de semillas en comparación con otro tipo de granívoros como las aves o los insectos, y sus efectos como granívoros sobre la dinámica poblacional
de árboles en bosques templados ha recibido poca atención en los últimos años. Para tal efecto, nosotros estudiamos el efecto de los roedores sobre el establecimiento de plántulas de cuatro especies de pinos presentes en tres comunidades vegetales de bosque templado y cuál es la relación de estos roedores con la dominancia de Pinus teocote en nuestro sitio de estudio. Como pueden ver, estudiamos tres comunidades vegetales, un bosque de pinos, un bosque de encinos e ilites y un zacatonal. Las cuatro especies de pinos que estudiamos fueron Pinus pátula, Pseudostrobus, teocote y Pinus montezumae. Cabe señalar que Pinus teocote es el pino que se encuentra con mayor dominancia en el sitio de estudio. La que sigue. Nuestros objetivos específicos fueron, es la diversidad y abundancia de roedores diferente entre comunidades vegetales, la remoción de semillas de Pinus pátula, Pseudostrobus, teocote y montezumae es diferente también entre las comunidades vegetales. Son los roedores los principales removedores de semillas de pinos en las tres comunidades vegetales en comparación con otros granívoros. La dominancia de Pinus teocote en el sitio de estudio supone una mayor remoción de semillas de pinos menos abundantes. La mayor dominancia de Pinus teocote en la zona supone la existencia de una preferencia alimenticia de los roedores por semillas de otras especies de pinos. En sitios con menor diversidad y abundancia de roedores, el establecimiento de plántulas de pinos será mayor. Y como último, existe una relación entre las especies de plántulas establecidas y las especies de semillas removidas. La que sigue. El área de estudio correspondió al área natural protegida de San Juan del Monte, la cual cuenta con tres tipos de comunidad vegetal características. El bosque de pino, formado por la asociación de Pinus pátula, Pseudostrobus, teocote y montezumae. El bosque de encinos e ilites, formado por la asociación de Quercus y Alnus horuyensis. Y el zacatonal, formado por la asociación de especies como Brachypodium mexicanum, Baccharis conferta y Muhlenbergia macrula. La obtención de las semillas para el experimento lo realizamos mediante la localización de este tipo de árboles, de los cuales colectamos conos para la obtención de las semillas. Seleccionamos seis sitios con tres comunidades vegetales características, un bosque de pino, un bosque de encinos, un zacatonal, la que sigue. Para analizar la diversidad y abundancia de roedores en las comunidades vegetales, realizamos dos transectos de 250 metros cada uno, sobre los cuales colocamos trampas de vida Sherman, las cuales fueron colocadas con una separación de 10 metros entre cada una. Estos transectos fueron colocados cada vez que se muestreó el lugar de manera aleatoria. Y los roedores que capturamos, bueno, se les tomaron medidas morfométricas, longitud de la cola, total, oreja y pata, y fueron utilizados también para experimentos de preferencia. La remoción de semillas por roedores en las comunidades vegetales lo evaluamos por medio de estaciones experimentales, que fueron más que nada cuadros de 16 centímetros por 16 centímetros, con una rejilla metálica inoxidable en la parte interior de 10 centímetros por 10 centímetros, la cual contuvo 80 semillas de las cuatro especies de pinos. Estas estaciones experimentales fueron 30, constituyeron la unidad de muestreo, y esta unidad de muestreo fue colocada en el campo también de manera aleatoria cada vez que se realizó el muestreo. Sobre dichas estaciones experimentales se aplicaron dos tratamientos de exclusión. Fue una rejilla que estuvo abierta a la remoción por todos los organismos animales, una rejilla que permitió la entrada de insectos y excluyó a los roedores y a las aves, y una rejilla que permitió la entrada de roedores y excluyó a las aves y a los mamíferos medianos. Dichas estaciones fueron colocadas en dos periodos de remoción, remoción diurna de 6 a.m. a 6 p.m. y remoción nocturna de 6 p.m. a 6 a.m. La que sigue. Para analizar la preferencia alimenticia de roedores sobre cuatro especies de pinos, nos ayudamos de un cajón experimental con estas dimensiones, el cual contó con dos áreas, un área de aislamiento del roedor y un área de alimentación, sobre la cual se realizaron experimentos de elección y consumo de semillas por roedores. Se tomó el tiempo y la semilla que elegía el roedor como primera opción de alimento, y posteriormente se dio un tiempo de consumo para analizar cuál semilla fue la que consumió más y de qué especie. Previo al experimento de campo, realizamos análisis de viabilidad de las semillas
con una prueba de tetrasolio para identificar cuántas semillas germinarían y cuántas no lo harían al momento de establecer el experimento en campo. El efecto de los roedores sobre la regeneración natural de pinos lo evaluamos mediante la colocación en campo de 4 bloques de estas medidas, 1 metro por 1 metro, los cuales contenían 4 áreas de 50 por 50 centímetros, sobre las cuales se colocaron 30 semillas de cada especie de pino que utilizamos. Previo a esta colocación, hicimos una limpieza del terreno para favorecer la germinación y las áreas fueron delimitadas con hilos plásticos de diferente color para identificar las plántulas emergidas y de qué especie eran. Posterior a este experimento se levantó el sustrato, para identificar cuántas semillas fueron las que sobrevivieron a la remoción por animales. Y también se realizó una prueba de tetrasolio de estas semillas recuperadas para identificar qué semillas fueron las que conservan su viabilidad, de qué especie y cuáles son aquellas semillas que están muertas después de un tiempo de exposición al medio ambiente. El análisis estadístico a realizarse, para analizar la diversidad de especies de roedores, utilizaremos un índice de Shannon y lo evaluaremos con una nova de una vía, previa a comparación múltiple de medias, una prueba de Tukey. La abundancia de roedores por comunidad vegetal la evaluaremos con una J cuadrada. El esfuerzo de muestreo, número de noches en función a la riqueza total de roedores que capturamos, lo evaluamos por un modelo paramétrico de Clench ajustado a curvas de acumulación de especies. La remoción de semillas de pino por comunidad vegetal, periodo de remoción, diurno, nocturno, tratamiento de exclusión, especie de semilla y preferencia alimenticia, utilizaremos un análisis modelo log lineal para tablas de contingencias multidimensionales. Y el establecimiento de plántulas de pino en 3 comunidades vegetales lo evaluaremos con un análisis de sobrevivencia utilizando un método conocido como Kaplan-Meier. La que sigue. Dentro de los resultados preliminares, voy a tratar de exponerlos en función a los objetivos específicos. Es la diversidad y abundancia de roedores diferente entre comunidades vegetales. La mayor riqueza de roedores en nuestras comunidades vegetales la registramos en el bosque de pinos con un total de 7 especies. Posteriormente en el bosque de encinos con un total de 5 especies y en último término en el zacatonal con un total de 4 especies. Fueron capturados un total de 248 roedores pertenecientes a una familia y agrupados en un orden, con un esfuerzo de muestreo de 3.600 trampas noche al año. En función a la abundancia, podemos ver en la gráfica que el mayor número de individuos lo registramos en el bosque de pinos, en comparación con el bosque de encinos y el zacatonal, los cuales manejaron las mismas abundancias. En la siguiente gráfica les muestro la abundancia por especie de roedor en las 3 comunidades vegetales. Podemos ver que en el bosque de pinos la mayor abundancia correspondió a la especie Peromyscus melanotis y Peromyscus maniculatus. En el bosque de encinos correspondió también a un roedor del género Peromyscus y del género Reitrodontomis. Y en el zacatonal prevalecieron los roedores del género Reitrodontomis, la que sigue. El esfuerzo de muestreo, la curva de acumulación de especies nos indicó que el total de especies de roedores que registramos, que en total fueron 7, se estabilizó a las 31 noches de muestreo de 48 noches utilizadas por cada tipo de vegetación. En el bosque de encinos y lites el total de especies 5 lo obtuvimos a las 19 noches. Y en el zacatonal, 4 especies las obtuvimos a las 12 noches, de un total de 48. La que sigue. La remoción de semillas de Pinus patula, Pseudostrobus, Teocotti y Montezuma es diferente entre comunidades vegetales. Nuestros resultados nos indican que la mayor remoción de semillas se dio en el tipo de comunidad de bosque de pinos y bosque de encinos en comparación con el zacatonal. Del total de semillas que colocamos en campo, se removió el 73.04%, siendo el 28.19% removida en el bosque de pinos, el 24.06% removida en el bosque de encinos e ilites y el 20.80% removida en el zacatonal. La que sigue, por favor. Son los roedores los principales removedores de semillas en las 3 comunidades vegetales. Es reportado que los roedores particularmente cuentan con hábitos crepusculares y nocturnos.
en nuestros resultados la mayor remoción fue en horario nocturno, en comparación con horario diurno, con 84.608 semillas removidas en horario nocturno, en función a las 41.619 semillas removidas en horario diurno. La que sigue, por favor. Por tratamiento de exclusión, nos podemos dar cuenta que los insectos removieron un 12.36% de las semillas que colocamos. El tratamiento abierto, que permitió el ingreso a todos los animales, constituyó el 35.05%, y los roedores exclusivamente removieron el 25.62%. La dominancia de Pinus teocote supone una mayor remoción de semillas de pinos menos abundantes. Los resultados indicaron que las especies de pino mayormente removidas fueron, en orden de jerarquía, Pinus pátula, seguida de Pinus odostrobus y, en último término, Pinus teocote y Pinus montezumae. En porcentaje, 24.71% de semillas correspondieron a Pinus pátula, 20.68% a Pinus odostrobus, 14.47% a Pinus teocote y 13.16% a Pinus montezumae, lo que en global fue el 73.03-04% de remoción del total de semillas colocadas. La mayor dominancia de Pinus teocote en la zona permite suponer una preferencia alimenticia por semillas de otras especies de pinos menos abundantes. Nuestros resultados, en función a la elección y al consumo de semillas en laboratorio en base al cajón experimental, nos indicaron los siguientes resultados. El tiempo mínimo de elección de un roedor hacia la oferta de semillas fue de 2 minutos, el tiempo máximo fue de 39 minutos en que el roedor se dirigió a la semilla y empezó a elegir como alimento. En función a la viabilidad de semillas post-experimento, de las semillas que recuperamos en campo, encontramos que el mayor número de semillas vivas a la prueba de tetrasolio correspondió a las especies de Pinus teocote y Pinus montezumae, siendo las especies de Pinus pátula y Pinus odostrobus las que presentaron menor viabilidad y mayor número de embriones muertos. Para concluir, existe una relación entre las especies de plántulas establecidas y las especies de semillas removidas en campo. Como podemos ver en la gráfica, el mayor número de plántulas establecidas por especie fue para Pinus teocote y Pinus montezumae en las 3 comunidades vegetales, y las semillas recuperadas correspondió también a estas 2 especies. Los resultados que habíamos mencionado antes de remoción en campo nos indicaron que el mayor número de semillas removidas correspondió a Pinus pátula y Pinus odostrobus, y en menor proporción a Pinus teocote y Pinus montezumae. La que sigue. Para resumir esta investigación, que bueno, son los resultados preliminares, todavía no entramos al proceso de análisis estadístico o estamos en eso, puedo concluir que en bosques templados, del total de semillas que caen en el suelo, el 73.03% es removida por animales y el 26.95% no es removida. De este 73.03%, el 28.19% es removida en bosque de pinos, el 20.04% en bosque de encinos y el 20.80% en zacatonales. De igual forma, de este 73%, 12.36% lo remueven insectos, 25.62% roedores y 35.05% correspondió a la remoción abierta. De igual forma, 24.71% correspondió a la remoción de Pinus pátula, 20.68% a la remoción de Pinus odostrobus, 14.47% a la remoción de Pinus teocote y 13.16% a la remoción de Pinus montezumae. Por consiguiente, la preferencia alimenticia sobre estas 2 especies, la alta viabilidad preexperimento, favoreció que se establecieran más rápido, pero la baja viabilidad post-experimento es un mecanismo que puede estar afectando el establecimiento de plantas. Por tal motivo, se favorece la dominancia de Pinus teocote en la zona, que es una especie menos preferida en la elección y en el consumo de semillas por roedores, y la cual tiene una alta viabilidad post-experimento en función a las condiciones del medio ambiente. Del 26.95% de semillas que no es removida, nuestros resultados nos indicaron
que el 7.30% de semillas logran establecerse como plántulas, el 3.29% es muerta o depredada, el 8.68% son semillas disponibles y el 7.66% sobrevive a la remoción. Eso es todo. Espero.